Me llamó la atención lo que decía Colo cuando veíamos el partido 0-0, que hablaba de Olave de una forma casi como un amigo, o sea, de que tenía una buena relación. Cuando vos por ahí pensás, digo, al ser el Colo prácticamente un jugador destacadísimo en ese momento de Taller y Olave... Sí, los dos caudillos. Vos decís, los dos caudillos estos se odian. ¿Y no? No, no, a ver, y ese partido... En ese momento sí. En ese momento, bueno, ese partido sí. Casi nos agarramos a las trompadas duro, cuando íbamos claro. Al túnel, sí. Que nos dijimos de todo y no nos agarramos. Y terminó el partido y seguimos caliente un par de días más. Pero yo sé que él pensó lo mismo, porque después lo charlamos internamente. Después pasa la calentura, pues ya te digo, que lo del domingo van a defender a muerte esos colores. Uh-huh. Pero después pasa y vos tenés una familia, tenés una vida, y que es la misma vida de tu rival. Entonces, bueno, después lo charlamos, viste, con más tranquilidad. Dos tipos medio temperamentales. Y quedamos, ahora que bueno, estoy nuevamente aquí en Córdoba, quedamos a ir a comer o tomar algo, que es como debe ser. A ver, por ahí te podés putear con uno, no lo ves nunca más y quedó. No, y capaz que se juntan a comer todo y cuando van saliendo, ahí se vuelven a ver. Yo veo que nos empezamos a pelear con el tema de la cuenta. Bueno, lo único que te pido cuando te juntes a comer con Olave, no le tiré un hielazo. Sí, pero se tira al piso. Quedó dos días medio mal. Porque ¿qué pasó? ¿Se pelearon? No, peleamos, declaraciones, que este, que el otro, que sí, sí. No, si me acuerdo hasta el día de hoy, pasaron un montón de años, que yo le dije, todo él dice, no, porque él sabe dónde vivo y ya no vamos. ¿No sabes lo lindo que era ir con el micrófono? Claro, claro. Y ahí después... Chico, vos ponías el micrófono, no tenías que preguntarle nada a ninguno de los dos. O sea, era poner el micrófono y ellos hablaban. No, pero estamos recalientes. Pero después, ya te digo. Pasó como otras situaciones que a cualquiera de nosotros no... No sucede y en el momento... Para el espectador neutral, te digo, hubiese sido una linda batalla. Realmente, te digo, y ese aprecio que uno tiene... Ah, y somos que, rivales. No, y que tiene que tener es porque personas, en este caso como Olave, que vistió una camiseta que es la rival a la que yo estaba, el recorrido, la cantidad de años que ha jugado, esos son los ejemplos que considero que los chicos tienen que tener. Más allá de la camiseta, tipos que han jugado hasta los 30 y pico, 40 años, han dejado una huella importante.